Hola a todos, mi nombre es Carlos Avalle y esta es una nueva columna extraída del programa La Cultura del Payaso para la 103.3 Otros Nosotros Radio Cultural. Les traigo, como les decía, aquí al programa De Qué Depende, el nombre de Annie Albers, una artista nacida en la ciudad de Berlín un 12 de junio del año 1899. Fue profesora en la escuela de la Bauhaus. Ahí dio cursos de diseño textil y de tejido. También fue pintora. Su madre provenía de una familia acomodada de editores y su padre era un importante fabricante de muebles. Ya en la infancia, se dedicó a estudiar arte durante su época escolar. En el año 1916, ingresó a la Academia de Arte del pintor y arquitecto Martin Brandenburger. Este fue un pintor simbolista e impresionista alemán. Obviamente, esto sucedió en la ciudad de Berlín. Cuenta la historia que allí conoció al pintor Oscar Kokoschka y que éste la desalentó a seguir su carrera de artista. En el rubro textil, Annie Albers creó un exitoso tejido insonoro, reflectante y totalmente lavable, confeccionado principalmente con algodón y celofán, material este de gran rendimiento para acustizar espacios dedicados a la música. En el año 1925, contrae matrimonio con Joseph Albers, quien fuera también profesor de la Bauhaus. Fue nada más y nada menos, me refiero a Annie Albers, que alumna de Paul Klee y de Kandinsky, nada más y nada menos. En el año 1931, fue nombrada directora de la fábrica de tejido de esta escuela. Como tantos y tantos otros artistas, en el año 1933, tras la llegada de Hitler al poder, ella y su marido partieron al exilio en Estados Unidos. En la ciudad de Carolina del Norte, dieron clases de arte entre los años 1939 y 1949. Annie Albers fue la primera mujer en realizar una exposición monográfica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esto sucedió en el año 1949. También dio seminarios en el afamado Black Mountain College. Todo un lujo. A lo largo de su vida, se dedicó a la creación y fabricación de diseños textiles. Los extensos viajes que realizó por Sudamérica dejaron profundas huellas en sus diseños y también en sus trabajos posteriores. Si les interesa esta artista, hay un libro escrito por ella llamado Sobre el diseño, publicado en el año 1959 y reeditado en varias oportunidades. No creo que tengan demasiado problema en conseguirlo porque es un libro que suele estar en las bateas de las librerías. Recuerden, Sobre el diseño. Annie Albers fallece en Estados Unidos, en el pueblo de Orange, a la edad de 95 años. Esta fue la columna de La Cultura del Payaso. Mi nombre es Carlos Avalle. Y si desean leer más sobre esta y otras bios y ensayos culturales, les recomiendo la revista Siete Artes. La pueden leer en la www.revistasieteartes.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.